El lunes 1 de marzo comenzó la vacunación contra el COVID-19 en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, 971 ciudadanos provenientes del ámbito civil y militar recibieron voluntariamente la primera dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac. La vacunación contra el COVID-19 es vital e importante para el cumplimiento de las distintas misiones de la Fuerza. Y entiendo que darse la vacuna es cuidarse a uno y cuidar a todo lo que nos rodea. Independientemente de la vacuna que nos tocó, hubiera tomado la misma decisión. Para prevenir que sea más grave de lo que es. Bien, por el momento bien, o sea, es como una vacuna común y corriente. Bien. El pasado jueves, viernes y sábado, el Ejército Nacional brindó apoyo al Consejo de Educación Inicial y Primaria, realizando el reparto de útiles de higiene en 32 escuelas y jardines de Montevideo. Efectivos del Ejército, en 24 horas de trabajo, entregaron más de 3.700 litros de alcohol en gel, alcohol líquido, jabón líquido, hipoclorito y detergente, entre otros productos, para garantizar las correctas medidas de higiene en el inicio de las clases.